Buenas noches. ¿En qué anda la banda? How are the people? ¿Cómo dice que le va? Estamos acá por arrancar a jugar Fallout. Me desperté hace media hora, así que ando medio dormido. Pero con toda la positiva, aparente, como tiene que ser. De la positiva. Estoy con un café en punga, como siempre. Y bueno, nada, qué sé yo, como que la Fanta es coca. Así que mañana es verde. Vamos a darle continuar acá. Acá. Esa no. Esa. Y bueno. Listo. Acá tenemos que hablar con este pelotudo. Dale. Dale. La chupa pija de mierda. Está bien, presta atención, soldado. Solo Sí. lo diré una vez. Ok. Hemos instalado aquí el nuevo cuartel general de campo. Ahora que hemos liquidado a la artillería, la zona es De Capcom, bastante dijo. más. El primero de los tres objetivos es el almacén de centauros que hay aquí. Ten cuidado al acercarte. Tendrás que atravesar el campamento enemigo de camino al almacén. Una vez en el perímetro del almacén, deberás volar los dos depósitos de combustible principales. Me gusta volar El las cosas a la segundo mierda. objetivo está a este otro lado. Los chinos han instalado un puesto de escucha en un extremo de la cordillera de Caliway. Hay varias minas abandonadas en la ruta. Así que mantén los ojos y los oídos abiertos. Es un sitio estupendo para una emboscada. Tendrás que eliminar al personal para que podamos introducir a nuestros chicos de inteligencia y comiencen las tareas de descodificación. Una vez finiquitados los dos primeros objetivos, el último obstáculo será el dichoso campo de impulsos. Tendrás que atravesarlo y someterlo a una sobrecarga para que podamos arrasarlo con las T-51B. Un aviso. A menos que tengas intención de suicidarte y se te ocurra A acercarte a menudo. ese campo sin haber eliminado antes los otros dos objetivos. El teniente Morgan será tus ojos y oídos durante la operación Anchorage, así que pídele a él todo lo que necesites. El tío Sam se ha gastado mucho dinero para convertirte en una máquina de matar, así que va siendo hora de que amortice la inversión. Puedes retirarte. Bueno, chupar una pija. Eso está en pandería, me gusta. ¿Y qué hago? Nuevo en el cuartel general. Yo soy tú conseguido. Me dio la cosa, ¿no? Así que estás a cargo del escuadrón de suicidas de Patterson, ¿no? Sí. Oye, en este congelador lo único que me mantiene en calor es mi sentido. En fin, tu sentido he venido a echarte un cable con la inteligencia y logística. Soy todo tuyo para lo que necesites. No te preocupes. El sargento Montgomery dirigirá tu escuadrón. Él se conoce bien los entresijos. Si necesitas algo, como refuerzos o informes de situación, habla con él. Bueno, ¿qué más puedo hacer por ti antes de que saltes al campo de... Can do. Just use the requisition terminal here in the command tent. Pick whatever loadout you need, and the terminal will dispense a requisition tape. Bring it to the quartermaster officer and your... The government sure loves its paperwork, doesn't it? Habla en inglés, ¿no? Dime, ¿qué quieres...? Bueno. Vamos a aclarar las cosas, soldados. Tenemos frío. Estamos cansados y queremos que nos devuelvan nuestro maldito petróleo.
Pero la puta madre, boludo. Vaya, parece que volvemos a trabajar juntos, señor. El general Chase me ha asignado al equipo. Al equipo como gracias a su ascenso. Saludarle, no hace falta. Claro, eso. Bueno, lo menos que puedo hacer es saludarte. ¿Sabes a cuántos tíos has salvado al destrozar esa? Sí, lo sé. ¿Y qué más da? Deja que te vea de cerca. No, no veo chapa. Venga, no tienes ni idea de lo que significas para esos muchachos. Eres un modelo para ellos. Todos queremos terminar con esto. Nadie ha pedido estar aquí. Algunos de estos tíos están perdiendo el norte. Necesitamos gente como tú para mantenerlos centrados. ¿Cuántos, están en el horno? No te preocupes, saldremos de esta. Puedes contar conmigo. Sí, señor. ¿Cuáles son las órdenes? Sí, señor. Bueno. Necesito conseguir arma. Señor. Todo parece estar en orden. Ah, me dio un arma ahí. Señor. Sí. Bueno, vale, pico. Ahora para huevo. Señor. Muy bien. ¿Todo qué les pasa? ¿Están tocando? La aldea minera está infestada de comunistas, señor. De momento, ¿cuáles son las órdenes? Y vamos a pelear, bro. Sí, señor. Atacaremos. Vamos a dársela. Cuéntanos, chupapija. ¡Para! Hay mucho bombazo. Que no le pongo ni un balazo. ¿Estás loco? Me dejaron recuatrero, boludo. ¡Ojo! ¡Oh, oh!
2 puntos de experiencia en ese perro, mierda. Tiene un lanzamisiles. ¡Mátalo! Todo bala, boludo. Ahora hay que esperar que vos lo mate, pero yo no tengo bala. ¿Dónde tiene que pasar? ¿Para acá? No, para ahí no. ¡Hijo de puta! Por los Estados Unidos de Uruguay. Ay. No te me aparezca así de golpe que te iba a volar la gorra sin querer. ¿Dónde estamos? ¡Ojo! ¡No! Mi vida es una mierda, boludo. ¿Qué necesitas, soldado? Un cuetazo necesito. No. Todo. Córrete. Acuérdate de que este equipo. Te has ganado el respeto de los soldados por lo que hiciste con aquella artillería china. Buena suerte. ¿Qué me dio? Esto. ¿Qué es esto? Como un sniper. Ah, tengo que hablar con este idiota, ¿no? Olvidé. Vaya, parece que... Vamos por cero. Yo quería matar uno.
¿Y? Si te quedas quieto, mejor. Quédate quieto. Ahí va. Pero no pega nada esta mierda. Me tiro lo dicho. Pega, pero es. Igual, yo me parece que yo tengo que encontrarme con un compa acá, ¿no? No, yo le pedí para ir por el otro lado, soy un idiota. La puta madre. Sí. Allá del otro lado, no me di cuenta. Señor. ¿No lo han matado, boludo? ¿Estás loco? ¡Mátelo, boludo! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Está bueno o no me cuento? Dale.
Ah, duro ese, saltar, mamá, ¿no? No me acuerdo. Sí, yo creo que sí. No les para vos, loco. Inútil. Los francotiradores son un peligro. Let's go, motherfuckers. Ahora cuando se va a picar. Me queda Apocalif. ¿Y este? Por ahí, por ahí. Este no va a venir una de 10, ¿no? Boludo, dale, boludo. Está disparando ahí, hijo de puta. ¿Eh?
¿Qué lo está viendo, boludo? No tenemos nada, ¿no? No. No, tarado. No, creo que era uno malo igual. Por un momento pensé que había matado a uno por error, pero... Claro. Voy a ordenar a nuestros hombres que regresen al cuartel general de campo. Nos vemos allí. ¡Terminamos! Nos te pillamos, ¿eh? ¡Isa! Esos condenados comunistas chinos nos están dando una paliza. Es hora de que les paguemos con su misma moneda. Bueno, la pi. El resto de la operación va a ser un pas... ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasó, hermano? Más vale muerto. Señor, muy bien, muchachos. Voy a haceros famosos. Posad como los héroes que sois. Hemos asegurado la aldea minera, señor. Esperamos órdenes. ¿Pero qué pasó, boludo? Sí, señor. Vamos de camino. Estaremos esperando junto al campamento helado. Ah, creo que ahora vamos por el otro lado, ¿no? Sí, yo creo que ahora vamos por el otro lado. Puesto de escucha asegurado, señor. Sí, señor. A este de acá le volé la boina hoy temprano. Oh.
Okay. Dos de 10 de documento, ¿no? Uf, falta una banda. Ah, maté un compa, boludo. Le volé la boina a uno, boludo. Igual. Che, ¿no había para curarme ahí la life, boludo? No. Mal. Tres de 10. ¿Dónde hay que ir, bro?
Y voló. Inaccesible. Ahí arriba, ¿no? ¿Cómo nos metemos para acá adentro? Tocar carga explosiva, bueno. ¡Revienta! ¡Revienta! No me había dado cuenta que tenía que romper cosas. No me vas a acordar del medallón, no, boludo. Voy a matar a este idiota que está acá. Creo que ese era el último. Así de dejan de bombardear a nuestros muchachos. Voy a ordenar a nuestros hombres que regresen al cuartel general de campo. No, que acá nos te pegamos. Has estado genial con los depósitos de gasolina del Centauro. Hemos ¿viste? Llegado al garete a media división. Misión completa. Allanando y camino. Ok. Sigue así, soldado. Misión añadida. Operación anchoraje. Bueno, si terminamos, la vamos a dejar por acá entonces. Vamos a darle una guardadilla ahí. Espectacular, así que me voy a retirar. Muchas gracias, gente. La estaremos viendo mañana o más tarde, en realidad, porque voy a jugar Quake 4. Así que cuídense y que tengan un buen día. Nos vemos. Chau.